Bueno, observen ustedes qué maravilla de video. Nosotros tenemos en la ciudad de Cali una problemática que aún no se ha resuelto. La problemática tiene que ver con la disposición final de residuos sólidos, que en los primeros tiempos se realizó más o menos en el lote que, en el cual hoy en día se encuentra la culata, dijéramos, de los cinemas. En el centro, el pequeño casco urbano de la ciudad tenía ahí, dijéramos, lo que se llamaba antiguamente el basurero. Posteriormente se desplazó hacia la salida de la carretera hacia Palmira, en la altura del Puente del Comercio, y finalmente, más o menos, a partir del año de 1965, con ocasión de un gran hueco que quedó, de donde se sacó de una de las madreviejas del río Cauca arcilla para cubrir el zanjón, el jarillón, que me corrige Alberto, el jarillón, quedó un gran foramen, más o menos se cree que era algo así como unas 6 hectáreas que tenían unos 10 metros de profundidad y que alcanzó a tener 48 metros de altura. El gran problema de esa montaña, que hoy en día fue mimetizada, que ha ido perdiendo peso, que alcanzaba a recibir en ese momento en que interpusimos una acción popular contra la CBC, algo así como entre 1.300 y 1.800 toneladas por basura. Ese basuro de Navarro, doctor Alberto Ramos, usted recuerda que se hicieron muchas gestiones para lograr el cierre del llamado basuro de Navarro, que además escribimos un ensayo que fue prologado por el doctor Alberto Ramos Garbiras. Ese sigue drenando lixiviados, y los lixiviados son agentes altamente corrosivos que al entrar en contacto con el cloro producen trihalometanos, que es una sustancia altamente cancerígena y que pone en riesgo la salud pública en la ciudad de Cali. ¿Qué tiene usted para comentarnos al respecto, doctor Alberto Ramos? En efecto, en 1998, después de recibir una serie de quejas y de observar el mal manejo que estaban haciendo los españoles en Navarro, con un vertimiento a cielo abierto y con la utilización del canal CBC Sur para arrojar lixiviados que desembocaban al río Cauca, pues pedimos la colaboración, la aceptación del procurador general Jaime Bernal Cuellar, quien me autorizó. Yo estaba de procurador ambiental del Valle del Cauca, me autorizó para adelantar la inspección judicial definitiva y solicitar el cierre. Y se efectuó el cierre. Yo recuerdo que su lucha como ambientalista fue develar todos los malos manejos con los lixiviados, que son elementos tóxicos, ¿no? Allí hay cantidad de metales pesados y esto afectaba el tratamiento y sigue afectando en Puerto Mayarino del agua que cursa por el río Cauca y que es tomada de la superficie, lógicamente, porque es una bocatoma. Pero ellos pensaban que con la disolución y con el volumen se disolvían, ¿no? Eso no se disuelven fácilmente. Los lixiviados son elementos cancerígenos, hasta allí se llega. Por lo tanto, se hizo el informe y se tomó la decisión, se ordenó el cierre, pero el señor Óscar Campo, que era el director de la CBC, muy hábilmente logró un aplazamiento, pese a que las exigencias del mismo alcalde, John Maro Rodríguez, era de que se cerrara. O sea, estuve de acuerdo con la Procuraduría. Logró que se levantaran 12 módulos transitorios, o sea, 12 montañas, para alrededor de la vieja montaña, que llegó a tener los 48 metros que usted mencionó ahora, 12 módulos, que porque iban a estar impermeabilizados con geomembranas que iban a tener tratamiento los lixiviados hacia una piscina de oxidación de lixiviados,
pero se quedaron hasta el 2007, casi que el 2008, cuando se llega a escoger el sitio de Colomba Guaval en Yotoco. Después de muchos años, casi 4 años, de debates para la selección de un sitio. Me acuerdo de la Llanada y otros en Yumbo y de la oposición de la comunidad. O sea, que no fue fácil llevarse las basuras de Cali y que hoy tienen problemas en el manejo también de los lixiviados en Yotoco con el basuro o basurero o vertedero o relleno sanitario Colomba Guaval. Bueno, yo quiero preguntar a David, en la montaña mágica de Siloé, ¿cuántas personas viven para que calculemos cuántos residuos sólidos podrían entregar? Y la pregunta del millón es, ¿se presta el servicio de recolección de residuos sólidos en toda la montaña mágica de Siloé? Y de no prestarse, entonces, ¿cómo hacen los pobladores con esos residuos sólidos domiciliarios? Según estadísticas de la comunidad, tenemos entre 96 mil y 100 mil habitantes, aunque la municipalidad a través del DANE dice que tenemos 72 mil habitantes. Allá se vivió, se sigue viviendo el problema del lanzamiento, de verter pues los residuos en las calles, en las quebradas. Y recuerden que hasta no hace mucho la ciudad estaba llena de caballos con carretillas, ¿cierto? Y en alguno de los gobiernos se comenzó a soñar con la idea de que se canjeara esas carretillas por unos carros que son como medio chinos o coreanos. Y ahora esa situación ha aumentado la cantidad de residuos que van a caer allá en la Simón Bolívar, porque no tienen todavía un sitio específico para ir a arrojar. Estamos hablando de ladrillos, de todos esos materiales que salen de las construcciones, que son muchos. Y la pregunta del millón es, ¿por qué no se reutilizan esos elementos que terminan sacándolos de ahí y llevando? Y un negocio, porque se ha podido comprobar un negocio dentro del DASMA de la registradora que se dobla, porque resulta que le pagan a unos contratistas que tienen relación con algunas personas del DASMA, y entonces va el camión y el camión termina dando la vuelta y multiplican o triplican la cantidad de residuos que tiene que pagar la municipalidad para llevarlos a Yotoco. Entonces es una cosa muy compleja. Pero siguiendo con el tema de las zonas populares, de las zonas de ladera, esa problemática es muy compleja. Y fuera de los residuos estos sólidos, hay otros residuos que los comerciantes en estas zonas, por la pereza de no acumularla o por no pagar en este momento, en ese caso allá Ciudad Limpia, de pagarle la recolección como debe ser, lo que hacen es pagarle a muchachos que consumidores que duermen en la calle y recogen pues los residuos y los van arrojando en cualquier parte de las comunas. Eso es una situación que cada día es muy dura, porque el ciudadano del común, al primero que le va a pegar un golpe, al primero que va a enfrentar, pues es a esa persona que la mandaron a botar el bulto, que la mandaron a botar la bolsa. ¿Por qué motivo pasa eso? Porque la municipalidad, a través del DASMA, en este caso especial, y la CBC, patrocina, por muchos años ha patrocinado proyectos ambientales, ¿cierto?, para hacer un trabajo de concientización de la gente para que no arroje los residuos. Y se gastan unas millonadas, y la autoridad, que es en este caso con el Código de Policía, que es el que tiene que ir a sancionar o ir al menos a decirle a la persona que está arrojando esos residuos, hombre, no la arroje allí. Eso lo dice el Código de Policía. ¿Y sabe qué le dicen los policías a la comunidad? Que ellos están ocupados en una cosa más importante que esos residuos. Entonces uno dice, ¿qué es más importante? ¿Ir a coger a alguien que está consumiendo, por ejemplo, marihuana en la calle? ¿O que esos residuos terminen en las quebradas o que terminen vertiéndolos en la calle? Más o menos con eso puedo contestar un poco la situación ambiental que nos está sucediendo en esos territorios. Y insistí en que cuando se aparecen las carretillas, automáticamente se ha aumentado la cantidad de escombros
que estos carritos coreanos están llevando a la Simón Bolívar? Bueno, la problemática entonces de los residuos sólidos va ligada, además de que tenemos un plan de gestión integral de residuos sólidos desactualizado, con proyecciones que no corresponden a la realidad, y además que el plan de gestión integral de residuos sólidos no compaginó con el plan de prevención del riesgo, lo cual es sumamente delicado. Para tratar de atender la problemática de la inadecuada disposición de residuos sólidos, se promulgaron los comparendos ambientales. Esos comparendos ambientales le daban a la municipalidad la posibilidad de ejercer la función de policía. Con la expedición del nuevo código de policía, doctor Dichter, quedaron incorporadas esas conductas, lo que anteriormente llamamos contravenciones. Yo no sé hoy en día si se sigue llamando no contravenciones. Yo tengo una pequeña acotación que hacer ahí a propósito de la problemática que ha generado la aplicación del Código Nacional de Policía. El agente de policía se convierte en instructor y en juzgador, porque él determina cuándo impone la multa. Entonces la pregunta del millón es: en el Código Nacional de Policía hay dos procesos policivos. ¿Será que se está violando el debido proceso dentro de la misma pieza legal al permitirle al policía imponer una multa sin que haya sido escuchado en descargos el presunto infractor? Bueno, la verdad es que no sé hasta qué punto el agente de policía como tal es el que impone la multa. Es decir, efectivamente ellos tienen, son unas órdenes de comparecencia, o lo que le llaman órdenes de comparendo, para presentarse de pronto ante una autoridad de policía distinta al uniformado, a fin de que allá se adelante el procedimiento correspondiente para imponer una multa o no. Efectivamente, tú me recuerdas lo de los comparendos ambientales, eso salió hace como 30 años, y los que estaban a cargo de imponer o de elaborar los comparendos ambientales en ese entonces eran los agentes de tránsito. Yo recuerdo que se enviaban por allá, por la zona del oriente de Cali, precisamente a controlar la vía de Cepaz cuando todavía no se había construido, porque allá iban a arrojar muchos escombros y bueno, ese era un procedimiento que hacían ellos. Ahora efectivamente lo están adelantando los agentes de policía. Contrario a lo que dice David, a mí me preocupa mucho la intervención precisamente de la policía en los procedimientos. Precisamente hoy llamaba la atención sobre ese Código Nacional de Policía. Entendí que la verdad es que estamos ante una institución, discúlpenme, ustedes pueden disentir de mí, en el sentido de que es una institución con unos niveles de corrupción muy altos, de abuso de autoridad impresionante. Lo estamos viendo constantemente en videos, por fortuna, en esto que llaman la sociedad transparente, que es la que nos permite en las redes de ver cómo funcionan muchas cosas, entre ellas cómo está operando la autoridad de policía. Pues es muy lamentable efectivamente lo que está pasando con ellos. En tal sentido, una de las cosas que lamentamos mucho es que a estas personas le hubiesen entregado la posibilidad de controlar ciertas situaciones, porque ante una institución corrupta, en el sentido como ustedes los quieran ver, lo que peor puede hacer el Estado es ampliar sus facultades o sus posibilidades de controlar, porque lo hacen de una manera indebida, lo hacen muchas veces pretendiendo unas cosas distintas a las que efectivamente pretende la norma. Entonces, sí creo que hay una falta, como lo dijiste ahorita también, insiste en la cuestión de la formación de la cultura en el tratamiento de los escombros, en el reciclaje de escombros, en el reciclaje de basuras. Bueno, una cantidad de cosas que permitirían que todo lo que tiene que ver con este asunto pues tuviese un desarrollo mucho más armónico, si se quiere. Bueno, muy bien. Vamos de esta manera, amigos televidentes,
concluyendo el segundo segmento, para adentrarnos, el viernes pasado se celebró el Día Mundial del Agua y fue determinado, entre otras consideraciones, por la suscripción de piezas internacionales. Por lo tanto, el 22 de marzo, el pasado 22 de marzo, se celebró en Colombia y en muchas partes del mundo el Día del Agua. Y con ocasión del Día del Agua, vamos a abordar la problemática del bosque seco tropical del río Lilí y del humedal El Cortijo. Y para ello vamos a observar un video que preparó Ricardo Rincón, uno de los líderes activistas de esta causa de defensa del bosque seco tropical del río Lilí.